digamos que nosotros estamos en un contexto, digamos, desde el nodo y desde la temática del aprendizaje muy interesante, porque el Perú y Lima, bajo los distintos estudios de estándares de educación, está muy atrás, muy, muy atrás. Y ocupa por lo general en Latinoamérica el último, penúltimo lugar, y en el mundo, digamos, están también en los últimos. Y eso ha hecho que colectivamente se levante una discusión de si los lugares y las formas de aprender y de educarnos somos los que necesitamos. Yo creo que nuestro aporte es esa discusión de encontrar rutas alternativas para desarrollar nuestros intereses, para resolver los temas del día a día y los retos que nos encontramos en el día a día. Nuestro aporte va más cómo desde lo local podemos adquirir nuevos aprendizajes para tener autonomía y resolver los problemas de ya, desde cómo prendo o apago este bombillo, hasta cómo puedo ser autónomo y genero nuevos ingresos, hasta cómo puedo resolver un problema de criminalidad en la esquina de mi casa. Entonces yo creo que el aporte nuestro viene mucho desde lo local, explorar formas de aprender diferentes a las que estamos acostumbrados. Yo creo que ese es nuestro gran aporte, tratar de combinar esas dos cosas y ver en un marco experimental qué surge, y con lo que surja, jugar. Finalmente, en ese proceso de crecimiento y de exploración, uno tiene muchas dudas. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Realmente estamos generando un cambio personal y colectivo y vamos por un camino? Y estar acá en nuestro caso nos ha servido para tener esa reflexión y darnos cuenta que realmente se pueden generar cambios, y que me parece a mí que, yo no sé si será el camino correcto, pero estamos en un camino que nos sentimos cómodos. Entonces, como que de ese flujo inverso, ese feedback de sentirnos muy cómodos, una conexión con todos los integrantes, no solamente del nodo, sino de los demás nodos, que fluyó muy natural. Entonces, me parece que esa retroalimentación de que todos estamos en un esquema mental muy parecido, donde hay muchas sinergias y donde tenemos una visión de pronto un poco más sensible y a la vez más crítica a las cosas que nos incomodan, y no quedarnos callados. Y ahí yo quiero rescatar el activismo y lo importante de ese rol que todos tenemos de no seguir como dormidos en este mundo, sino empezar a quitarnos esta incomodidad y a trabajar con lo que nos incomoda y a ver cómo podemos hacer que las cosas mejoren. Entonces creo que esa energía que llegó de vuelta en ese sentido como que nos renueva y creo que nos va a impulsar un poco más. Creo que va a servir de empujón. Yo creo que una de las también de las cosas que nos vamos a llevar, y yo, digamos, que aparte de que es un caso particular de que nací y me crié acá en Medellín, mis raíces están acá, digamos, o todos los códigos míos están acá, pero llevo 10 años viviendo en Perú, entonces ¿no? Soy colombiano, pero mi corazón está partido en dos en este momento, ¿no? Porque tengo también muchos afectos en Perú, pero me doy cuenta que ese enlace existe, ¿no? Ese hilo rojo que nos une está ahí. Entonces yo creo que al regresar, yo creo que algo que quiero poner sobre la mesa al equipo es y a la comunidad es cómo nos vinculamos a otros procesos más allá de nuestro territorio, ¿sí? Cómo podemos colaborar con otros lugares que pasan situaciones muy parecidas, porque también es muy lindo darnos cuenta que Latinoamérica o los nodos en general estamos en un momento muy parecido, digamos, desde el punto de vista económico, político, como que tenemos muchos puntos de conexión. Entonces yo creo que hay que mantener esos enlaces de alguna manera y alimentándonos para seguir teniendo este intercambio.